Tijera Lucha Libre. Estamos con Mini Rey Misterio, antes Octagón. Señor, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tan complicado ha sido este cambio de nombre, señor? Pues quiero decirte que al momento, al principio fue un poco difícil, ya que ahorita llevo alrededor de 2 años como luchador independiente. Mira, fue un caso muy difícil, puesto que pues la empresa de las tres vocales me como que me obligó casi a hacer este tipo de cambio. Pero gracias a Dios no me puedo quejar, al contrario, estoy satisfecho y muy contento de haber hecho el cambio como Mini Rey Misterio, ya que, mira, la verdad me ha ido excelentemente bien, la gente me ha aceptado, porque sabe que detrás de este equipo está antes Octagoncito. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar a este personaje y por qué Rey Misterio? Mira, yo creo que yo estuve 22 años en la empresa, 20 años como Octagoncito, de lo cual, pues, cuando se salió Octagón no me empezaron a dar trabajo ellos. Yo nunca supe, en realidad, por qué no se me estaba dando empleo, si la verdad yo fui siempre gente de Antonio Peña. Yo sí conocí a Antonio Peña, la verdad, porque fui uno de sus equipos. Estuve de los mini superestrellas que estuvo ahí, siempre al pie del cañón, y siendo gente de él, yo me consideraba así, ya que la señora, la licenciada Maricela, la verdad, pues me tenía en un buen lugar, ya que con el cambio de directivo que fue Dorian Roldán, de verdad, él no toma en cuenta a los talentos, no, él no tiene en cuenta a la gente que de verdad ha picado piedra y se ha granjeado para estar en esa empresa, de lo cual yo no me arrepiento de haberme salido, al contrario, estoy contento y satisfecho, porque el público ahora, gracias a Dios, aunque fue muy duro el cambio, pero en realidad opté por ser Mini Rey Misterio, puesto que Octagoncito, por derecho, yo creo que del nombre, que la empresa los tenía o los tienen aún, la verdad, por eso hice el cambio de Mini Rey Misterio, para no tener problemas con ellos al salirme de ellos. Nos comentas prácticamente que la relación a partir del fallecimiento de Antonio Peña no es bueno. ¿Hubo cambios radicales dentro de la organización? Claro que sí, porque después de Antonio Peña fue el licenciado Joaquín Roldán, que en paz descanse. Después ya cuando agarró la comitiva Doña Roldán, ahí definitivamente fue donde cambiaron las cosas. La verdad, él no quiere la materia prima, lo que él quiere nomás es un negocio. Esto es negocio, pero de verdad, sabiendo aprovechar al talento, ya que la verdad, el talento es la gente que tiene experiencia, que tiene años trabajando con una empresa donde uno sabe el teje y maneje de todo eso. ¿Algún mensaje para toda la afición que quiere y sigue la carrera de Mini Rey Misterio? Claro que sí, mira, yo creo que tengo mucho que agradecerle primero a Dios y luego al público en general que ha seguido los pasos de Mini Rey Misterio. Estoy caminando despacio porque la verdad no es lo mismo picar piedra solo que estar en una empresa. Y yo, gracias a Dios, el calor del público, los ánimos del público y el valor que me ha dado el público, por eso yo me mantengo de ellos. ¿Tenemos Mini Rey Misterio para tiempo? Pues primeramente Dios, mira, vengo saliendo de una lesión que tuve el día 15 de marzo, en donde me lastimé cervicales y vértebras, que obviamente yo ya venía lastimado de la empresa AAA, de muchos golpes que yo llevé ahí, pero estoy en recuperación y mira, esperamos en Dios que haya Mini Rey Misterio para el rato, ya que el nombre yo lo estoy haciendo, la gente me está aceptando y yo creo que nunca los voy a defraudar. Muchas gracias, señor, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. ¡Guácata!